jerárquicos salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, sensaciones no son lindas, es la realidad. En 40 días de estar en un club, tener que irte, no está bueno. Pero bueno, es la realidad. ¿Cuáles fueron las explicaciones de la dirigencia? No, a ver, uno es consciente de que el equipo no ha funcionado en estos partidos que hemos dirigido. No le pudimos encontrar la vuelta. Después, por más explicaciones que te den, no tiene sentido. 40 días, una semana sola larga, pero bueno, tampoco tenía argumento yo desde lo que mostraba o lo que ha mostrado el equipo dentro de la cancha como para poder sostener el tema de o tener una defensa. Es la realidad. Obvio que sí, pero bueno, cuando te pican el boleto es difícil. No, cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, o las charlas que tengan con los jugadores, que toman decisiones. Pues Sergio, ¿y vos te sentiste respaldado por los jugadores? El día a día sí, hemos trabajado bien, con mucha dedicación de todo, de parte de cada uno de los integrantes, con mucho respeto hacia el cuerpo técnico. Los días de partido el equipo no funcionó. Entonces, cuando no funciona el equipo, obviamente que siempre el que paga los platos es el director técnico y su cuerpo técnico. Pero después, desde el tiempo que estuvimos hasta parte, fue una experiencia rica para nosotros. Para mí, en lo personal, nos va a hacer crecer y sacar conclusiones de las cosas malas cuando uno más aprende. Pero después, del lado de los jugadores, nada que reprocharle a ninguno, porque siempre se han manejado con respeto, siempre han entrenado, siempre han estado al pie del cañón. Y después, bueno, el fútbol. Lo agarré al equipo en un mal momento desde lo anímico, con pocos objetivos por delante, con rendimientos individuales que no estaban en su mejor nivel, y bueno, pagó en consecuencia el funcionamiento del equipo. ¿Crees que pasa solamente por ahí, Huevo? ¿Que hoy pasa más por lo mental que por otra cosa dentro del plantel? Sí, pasa por volver a que cada uno vuelva a ser lo que fue, como individualmente, y eso va a hacer crecer el equipo en lo colectivo. Sergio, ¿sentiste el primer momento que cuando llegaste la gente te miró de reojo? Te pregunto esto porque recién dijiste cuando no te quieren es difícil. No pasa por el tema de la gente. La gente se revierte con rendimiento y resultado, va de adentro a afuera, se trasladan las cosas. El equipo no funcionó, es la realidad. Y bueno, pasó lo que pasó. ¿Pensabas que te ibas a encontrar con otra cosa, digamos, otro contexto de lo futbolístico, de los dirigentes? Desde lo futbolístico, obviamente que sí. Desde cuando ves el plantel que tiene el equipo, obviamente que no, uno no pensaba que pase esto. Es la realidad. Esperaba, ni el más pesimista pensaba que dure tan poco esto, que el equipo haya tenido el rendimiento que haya tenido. Es así. Ahora, si no hubiera imaginado, no hubiera ni llegado. Claro, Huevo, y en este aspecto, ¿por qué crees que no funcionaron las cosas? ¿Por qué entendés le pudiste agarrar la mano al equipo? Bueno, yo creo que, a ver, el objetivo más grande del equipo era la Copa, se quedó afuera. El objetivo más corto de la Copa Argentina se quedó afuera. El campeonato estaba lejos, entonces, bueno, rendimientos individuales que han bajado y que nosotros no los pudimos volver a potenciar o que vuelvan a ser los jugadores que fueron. Entonces eso va repercutiendo y nos ayudó al funcionamiento del equipo, ¿no? Después, obviamente, autocrítica uno tendrá que hacer, que lo hará puertas adentro, y decir, bueno, con el diario el lunes, decir, puede haber hecho lo otro. Creo que nos vamos tranquilos desde lo que le dimos cada día que venimos a entrenar, con el profesionalismo que nos dedicamos, lo que le dimos a los jugadores, y después, bueno, le pueden preguntar a ellos, que sabrán mejor decirle las cosas. ¿Y con la dirigencia cómo terminaste, Sergio?
¿La decisión fue de ellos más que tuya, Sergio? Y hay cosas que te van empujando a tomar las decisiones. Y lo que decía antes, cuando no te quieren en un lugar, uno no tiene orgullo, no hay cabeza dura, no me ato un contrato. Uno viene a trabajar y quiere pasarla bien en el lugar de trabajo, como todos, como en el ámbito de ustedes, en cualquier ámbito. Y cuando ve que se pierde la confianza, o te pican el boleto, no es fácil. O sea, los dirigentes de ayer te dijeron esto no va más. No es todo tan lineal, las cosas no son tan lineales, Pero cuando la veía venir. Obvio que sí. ¿Cuándo sentiste que por ahí se podía dar esto? Porque sé que, por ejemplo, el fin de semana estuvo el presidente acá en un entrenamiento el domingo. ¿Cuándo sentiste vos que por ahí ya la mano quizás la tenía floja? O que el boleto estaba ahí a punto de picar. Y bueno, ¿domingo? El domingo. Nos vemos, gente. Hasta luego.